Yo soy José, digamos, nosotros allá en Santana Aria. Vivo aquí en el puente de Yuca. Bueno, yo vivo aquí por mi papá. Entonces, que está mi papá aquí, yo me quedé aquí. Viviendo aquí tiene 50 años. ¿Cómo se sienta viviendo en esta casita? Bueno, más difícil vivir en la casita. Está así, ¿eh? Me parece. ¿Y su esposa? ¿Qué pasó con su esposa? Ella murió aquí mismo. Pues el... Ella murió aquí. Y mi papá también. Ay, mira, a mí me gusta trabajar. Lo que no me gusta hacer lo ha hecho. No. Sembrando de... verdura, de batata y yuca. ¿Te has sembrado todo eso en esa tierra? Todo, hasta allá a aquel lado. Que así siempre siempre yo acá trabajando, siempre así. Yo cocino de afuera del patio, porque la estufa. Yo voy a coger, pero yo voy a coger. Porque yo no me voy a coger un calucho. A mí me queda cosas de rápido. ¿Tú te quisiera que le dieran? Esa casita que van a hacer. Ese ahí yo soy rico y feliz. Edith Feble, la cosa como es, efectivamente. Muy buenos días, gracias por estar. Comenzamos esta jornada. Comenzamos con la imagen de José Arias, una imagen que llega al corazón y que había una iniciativa para hacerle su casita a José Arias, pero que nos muestra, y yo quiero compartir cada viernes algún tipo de mensaje en redes sociales, y en este caso fue Carolina Santana que escribió estas palabras que yo quisiera contarles a ustedes. ¿Qué cuesta la dignidad?, pregunta Carolina. Medio peso, unos millones, una caja de dientes, un piso de cemento, alguito de material para la campaña, qué sé yo, capital electoral. Que alguien me diga, por favor, qué cuesta, cuál es el precio que debía pagar José Arias para vivir con dignidad. ¿En qué partido debió haberse inscrito? ¿Qué mano debió besar? ¿En cuál letrero de responsabilidad social corporativa debía lucir una fotografía de su sonrisa sin dientes para hacerlo merecedor de dignidad? En el polígono central las torres de apartamentos florecen, las pare la tierra, se dan silvestres, lo juro, lo he visto con mis ojos, pero en la tierra de José Arias no se cosechan techos dignos, mucho menos torres, solo víveres, y la miseria nunca está fuera de temporada. De esa se cosecha hasta cuando no se siembra. Dicen que al quinto día de hambre ya no duele la boca del estómago, y a la quinta semana, el quinto año, la quinta década, el quinto entierro de un familiar malnutrido y sin abrigo. ¿Cuánto aguanta el cuerpo? ¿Cuánto aguanta el corazón? Llamando hogar a una cerca de palos que se erigen verticales y torcidos. José y los palos han enterrado padres y amores a la esperanza, no, la dejaron para último. Ya llegó lo último. Que la vida me perdone las veces que comí de más en esta tierra donde malvive José Arias. Se lo ruego. Que me perdone haber leído las cifras, haber estudiado los discursos, saber de la miseria bíblica y de la de Víctor Hugo y nunca haber salido a buscarla con desenfreno para mirarla a la cara y ponerme a sus pies o a sus órdenes. En honor o en justicia da igual. Ruego perdón y no sé qué más decir. Se lo escribí a Carolina Santana a propósito de esta iniciativa de Yuntéame, se llama, con la vida de José Arias, para que ustedes vean uno de los pobres de este país, de la gente que vive fuera de toda dignidad, como ella misma dice, y pide perdón por las veces que comí de más. Con este mensaje comenzamos este programa. Hoy lo comenzamos con dos casos, el de José Arias, y luego quiero que recuperemos todo lo que ha sido nuestra semana. Vámonos con esa mujer, madre, de Jarro Sucio, porque si fuera de otro sitio o si fuera otra persona, probablemente ya hubiese encontrado la justicia. Le mataron a su hija y ahora la amenaza. En Jarro Sucio de Moca, aquí huele a pobreza. La basura, el abandono y la falta de autoridad se siente. El domingo 28 de noviembre de 2018 era próximo al mediodía.
una joven perdió la vida a manos de agentes del orden. En su vientre llevaba una criatura de 4 meses. Un sábado vino un patrulla de policía aquí al barrio. Ellos no aparentaban policía ni nada, ellos venían vestidos de civil. Ella estaba sentada allí adelante en un mueble. Ellos se apiaron del motor, tirando tiros. Ella aparece, cuando se paró, él le pegó un tiro hacia atrás. Le salió aquí adelante y me la mató matadita con 4 meses de embarazo. ¡Me la mataron! ¡Ay, la mató yo a mí! ¡Ese maldito me la mató! ¡Ese! ¡Ese! ¡Mira, tú no fue el tipo de la tiene el droga, que le entró a tiro! ¡Ustedes los padres! Es que había un negro maldito, él no estaba ahí nada. Y el tiro se lo dio a ustedes cuando bajaron, porque yo estaba tomando... ¡Mira, buen loco! ¿Qué fue que tiró a ti? ¡Oye, no es nuevo, viejo! ¡Ahí estamos! Arriba de aquí yo maté poco, tú mandale un resumen poco, que yo, mira, yo arriba visto. ¡Mira, los corderos! María Melina Lorenzo Lora apenas tenía 19 años. Yo lo vi, todo el que estaba ahí lo vio. Hay nadie más tiró que no fuera el policía. Y yo espero que se me le haga justicia por mi hija. ¿Te entiendes? Porque no fue un animal que mató. Edith Febles, la cosa como es. Una de las peores imágenes y de las que más preguntas le quedó a uno pendientes con este caso fue cuando esta madre contó cómo un coronel de la policía le ofreció comprarle una caja de muertos para su hija que había fallecido junto a su bebé. Y recordemos que cuando el padre de la muchacha recibe la noticia también muere de un infarto. Yo siempre quise saber el nombre de ese coronel. Yo decía, ¿y quién es ese coronel? Cuando ella conversó con Indira Vázquez, ella dijo el nombre, es este coronel. Ese fue el nombre que ella mencionó. Ese es el coronel que le ofreció una caja de muertos y después le dijo, como usted va a poner la querella, lo que le comentó el que vendía la caja de muertos fue que el coronel había dicho que no, porque ella seguía hacia adelante. Es el coronel Claudio González Mosquete. Ella lo menciona en el siguiente corte que vamos a ver a continuación. El coronel Mosquete González, él me mandó a buscar a mí. Yo subo a su oficina, yo le pregunto qué pasó, que para qué me mandó a buscar. Mi hija estaba en la morgue, en Santiago. Él me dice que me iba a regalar, que me iba a ayudar con la caja, que no me preocupara por nada de lo que yo iba a dar en el velatorio, que él me iba a cumplir hasta la vela. Y yo le digo que por qué, y me dice que no, que eso era por él, porque él me lo iba a regalar. En principio parecía un acto solidario y de buena fe, pero pasó poco tiempo para mostrar su real intención. Después que yo entierro a mi hija, yo vuelvo a donde Venero, donde estaba la caja, y él me dice que él lo sentía mucho hacia mí, que el coronel dijo que él no me iba a pagar la caja, porque yo puse la querella. ¿Te entiendes? Ahí él me la estaba comprando. Por caja y velatorio, diría, eso fue para mí que yo entendí. ¿Te entiendes? Yo creía que sí, él me la iba a regalar y era por su corazón. Por al entender, no fue así. Fue negociando conmigo a través de no decirme que me iba a negociar, pero me lo dijo en parábola. Porque si no pago la caja ni dio nada, era por eso. Entonces mi hija yo no la vendo ni por millones que me den. Edith Febles, la cosa como es. He tenido que hacer un proceso para determinar porque hay otro coronel que tiene el apellido parecido. Entonces, la manera en que he llegado a que es Claudio González Mosquete, el coronel al que ella se refiere, que ella solo dice los dos apellidos y lo dice invertidos, es porque he encontrado en las redes sociales la fecha de su nombramiento, que fue en febrero del 2018, como comandante de Moca. Es decir, como comandante de Moca. Entonces, ese coronel, pongo su fotografía de nuevo, es el que, según esta señora, la madre de María, 19 años de edad, asesinada por un policía que todo el mundo lo vio, le ofreció una caja de muertos y le ofreció pagarle todos los gastos, incluyendo la vela, como un gesto humanitario que le salía a él. Ella dice, yo pensé que era del corazón. Después, cuando fui donde Venero, el que vendía la caja, me dijo, lo siento por ti,
pero el coronel dijo que no puede pagar la caja porque tú pusiste la querella. Yo quiero compartir el siguiente corte de ella, que es cómo ha seguido eso. Y uno se pregunta, al jefe de la policía le insiste, si esta muchacha fuera hija de cualquiera de ustedes. O sea, no puede ser. Y no puede ser este nivel de injusticia. Esa señora está siendo perseguida, le amenazaron con arrestarle a ella y ha tenido que sacar a su hijo menor de edad de la casa, ha tenido que enviarlo fuera para evitar conflictos, porque le prometieron que le van a poner un gancho. Vamos a ver cómo ella lo cuenta. Y después vinieron una patrulla de policía hacia aquí arriba, cerca de mi casa. Un policía blanquito me dice a mí que ellos me iban a dar 200,000 pesos para que yo fuera a quitar la querella. Y yo lo estoy dejando que estén hablando y estoy de allá. Después que él termina, yo le digo a él que a mí nadie me tiene que ofrecer dinero porque él va a seguir preso porque fue que me la mató. Que yo no tengo que buscar a otro culpable que fue el que me la mató. Entonces el otro dijo, cállate mejor. Yo le dije, ¿tú ni trabajas? Yo le dije, sí, yo sí trabajo, yo trabajo con el gobierno. Y él me dijo, el gobierno no hace el taperro trabajando. Entonces el otro me dice, mejor no, a ella no hay que darle nada porque como quiera ella va preso. Que yo iba a decir para Rafael. No sé dónde queda Rafael porque yo nunca he estado presa. Las amenazas se han intensificado y hoy día ha debido enviar su hijo menor de edad donde un familiar para evitar los conflictos. Ellos quieren hallar un motivo para llevarnos preso. Yo diría, el motivo que ellos quieren hacer para mí pensar es meterlo al preso. Meter un gancho bien fuerte, diría yo a mi pensar, para poder negociar conmigo, diría yo, usted sabe, eso es mi pensar, para poder quitar la querella. Pero ella puede meter mi gancho y yo no la quito. Edith Febles, la cosa como es. Hay que compartir la historia de la madre de María para que ustedes sepan cuánta injusticia y cuánta dignidad hay en esa señora luchando por alcanzar justicia para su hija. Es increíble. Y yo me pregunto, ¿dónde está el Ministerio Público de Moca? Porque, ok, la policía actúa de ese modo. Le ofrecen la caja, quieren negociar con una caja de muertos, cosa que se ha hecho en el país, en diferentes lugares. Uno de los problemas es que hay gente que vende los muertos. Luego le ofrecen dinero, ya no acepta y la amenazan. No te apures, perra, le dicen. El policía que le habló. ¿Quiénes son los policías de Moca que están actuando de esta manera? ¿Y por qué? Y eso es bueno que lo sepa el país entero y que lo sepa la policía completa. ¿Qué sistema de derechos humanos hay? ¿Qué garantías tiene una persona, una infeliz? Una mujer muy pobre, a la que le han matado su hija, le mataron su nieto, se le murió el papá de la hija con la noticia y quieren seguir azarándole el camino porque ella clama justicia. Increíble, inaceptable. Vamos a la pausa y regreso de una vez recordando lo que ha sido esta semana. Agradezco a Indira Vázquez, que fue quien la entrevistó.